Hasta el momento, hemos visto las historias de 5 rivales, 5 chicas que en un supuesto, debido a las circunstancias, se podrían convertir en yanderes, ya sea por un amor a primera vista, por un amor que duerme en lo profundo de tu ser, por un amor que se perdió, por un amor proveniente de la otra persona, o por un amor hacia todo aquello que sientas que te pertenece. ¿Cuál será la historia de Mira Rana? La profesora sustituta que de alguna u otra forma termina interesada en Senpai, que la motivaría a convertirse en una yandere. Descubrámoslo en el sexto capítulo de Si las rivales fueran yanderes, Mira Rana. Buenas noches. Sí, soy yo. ¿Trabajar una semana en tu escuela? ¿Cuántos chicos hay en tu clase? Interesante. ¿Son guapos? No importa. Tú respóndeme. Está bien. Le daré clases a tus muchachos. Pero no me culpes por seducir a cada uno de ellos. La maestra de la clase 3-2 se reportó enferma aquella semana en la escuela, supuestamente por enfermedad, aunque realmente se había tomado la semana para irse de vacaciones con su novio, por lo cual habían asignado a una profesora sustituta por recomendación de la maestra. Mira Rana impartiría clases toda esa semana, y los alumnos varones estaban más que encantados al conocer a la persona que les daría clases. Por más que lo intentaban, sus miradas no podían ver a los ojos a aquella chica. Terminaban enfocados en los grandes atributos y aquel sostén que tan descaradamente se asomaba de su chaqueta. La docente sonrió complacida mientras miraba a los chicos. Era la reacción que ella esperaba. Si se portan bien, les dejaré tocar uno de estos. Todos los chicos en ese momento se pusieron serios y calmados, dispuestos a portarse bien, aunque por dentro festejaban la oportunidad que aquella nueva maestra, la cual ya se había vuelto su preferida, les daba. La maestra los miró complacida a cada uno de ellos. No había nadie que pudiera negarse a sus encantos, o eso creía. Al fondo del salón, en la banca más lejana y pegada a la ventana, un chico despreocupado miraba el paisaje de afuera. Mira, no podía creerlo. Todos los chicos estaban mirándola a ella. ¿Por qué aquel chico no la miraba? Jovencito, presta atención cuando estoy hablando. No querrás que me enoje y te trate como un chico malo. Taro Yamada se disculpó, pero solo llevó su mirada hacia su libro. La maestra no entendía aquella reacción. No había chico alguno que no babeara por ella. ¿Qué clase de sujeto era aquel? ¿Tenía alguna discapacidad? ¿Le gustaban los hombres? ¿Por qué no la estaba mirando a ella? Aquello, sin quererlo o no, creó un interés enorme en Mira Rana hacia aquel chico. Todos debían de obedecerla. Todos debían caer ante sus encantos. Ningún hombre en la tierra debía ignorarla como él lo estaba haciendo. Todos tenían que tener un amor enfermizo hacia ella. Mira no pudo dejar de observar con fascinación a Senpai durante todo el día. Lo hacía desde la comodidad de su asiento. Mientras mordía un bolígrafo, se imaginaba en qué haría con él una vez que lograra atraparlo en sus encantos. Pero mientras lo vigilaba, vio que una chica, la que se sentaba a su lado, también veía constantemente a Taro, y no una mirada cualquiera. Era la de una chica nerviosa, la de una pequeña jovencita enamorada, la de una maldita que acechaba a su presa. La maestra rompió el bolígrafo con una mordida de coraje. Al finalizar la clase, todos los alumnos se disponían a irse. Osana Najimi se acercó a Taro,
Pero antes siquiera de que pudiera decir una palabra, la maestra la señaló. Tú, la de coletas, Najimi. No estuviste prestando atención durante la clase. Eso merece un pequeño castigo. La maestra obligó a Osana Najimi a quedarse después de clases. La puso a limpiar el pizarrón y sacudir los borradores, limpiar los pupitres, el marco de las ventanas y un sinfín de cosas más para dejar el salón impecable. La maestra se relamía los labios y disfrutaba con placer el poder que le concedía ser maestra. Si ella quería, podía obligar a hacer Osana lo que ella quisiera. La tenía bailando en la palma de su mano, solo por ser su superior. Y eso le encantaba. Si aquella chica se volvía a acercar a Taro, lo lamentaría. Al final, entrada casi la noche, Mira Rana dejó ir a Osana y la maestra se fue extasiada a su casa. Al día siguiente, mientras Mira Rana impartía sus clases, mientras disfrutaba de la mirada de todos los alumnos, la policía entró. Tenían un permiso para interrogar a la maestra. Ella no entendía sobre qué querían cuestionarla. Las autoridades le explicaron que el día anterior habían asesinado a Osana Najimi y la única persona en verla con vida antes de aquello era ella. Mira Rana utilizó sus encantos en los oficiales para salir bien librada de aquel interrogatorio, pero a su vez se preguntaba, ¿quién habría matado a Osana? Su propio deseo sobre Taro Yamada habría sido escuchado por el destino y le había quitado esa piedra en su zapato llamado Osana. Mientras se cuestionaba aquello, vio como una chica, de nombre Kisana Tsunobu, de forma egocéntrica se dirigía a Senpai, y Taro asentía las palabras que le decía la chica. La maestra no podía creerlo. ¿En qué derecho estaba aquella cría para mandar sobre su propia presa? Mira pasó con autoridad por el pasillo y se acercó a Kisana. Estás gritando en los pasillos, señorita. Tendrás que venir conmigo. Pese al comportamiento de Kisana, ella no podía desobedecer a una autoridad de la escuela, así que la acompañó. Mira utilizó más allá el poder de su autoridad. Obligó a la chica a ordenar todos sus papeles, a organizar las carpetas de su laptop, a calificar trabajos de estudiantes y casi todas sus actividades que como profesora tenía que cumplir. Nuevamente, se deleitaba del poder que tenía como maestra. Ordenar a los chicos por amor era una cosa, pero ordenarle a las chicas por sentirse superior era algo más placentero para ella. Quería tener el mismo poder sobre Senpai, pero este chico parecía ser un hueso duro de roer. Irónicamente, al día siguiente la policía volvió a interrogar a la maestra. Kisana Tsunobu había sido asesinada. Esta vez los policías no le dejaron ir tan fácilmente. El patrón de los hechos se había repetido, por lo cual Mira era la sospechosa principal. Aún así, no había suficiente evidencia para que aseguraran que ella era la asesina, por lo que la dejaron libre. ¿Qué estaba pasando? Se preguntó la maestra. ¿Por qué las chicas a las que castigaba morían después de esto? ¿Sería acaso una cosa del destino? O tal vez, ella sí era la asesina, pero olvidaba haberlas matado. Mira no entendía qué pasaba, pero definitivamente algo estaba mal. Al día siguiente intentó usar su poder manipulador como maestra con Senpai. Le impugnó un castigo, a lo que el chico tuvo que obedecer. Lo obligó a escribir su nombre muchas veces en la libreta, pero llevó su castigo más allá que con las chicas. Lo hizo limpiar el piso a mano e incluso sus botas. Pero la maestra no se sentía conforme. Por algún motivo no disfrutaba de aquello, así que utilizó su última carta. Quítate la ropa, le ordenó la maestra. Senpai se iba a rehusar, pero Mira le tapó los labios con un dedo. Me han llegado los rumores de que tienes tatuajes en todo el cuerpo. Eso es algo que esta prestigiosa institución no puede permitir. Todo aquello era obviamente mentira. Nuevamente Mira estaba utilizando el poder privilegiado que la escuela le otorgaba. Para sorpresa de la maestra, Senpai accedió. Dijo que si se trataba de algo escolar, él
sin problema alguno lo haría. Después de todo, ella era su maestra y él confiaba en ella. En ese momento Mida entendió por qué no disfrutaba ordenarle cosas a Senpai. Era porque lo hacía como maestra. Y ella quería que Senpai fuera suyo por sus encantos. Pero a su vez, se dio cuenta de que aquella necesidad por controlar a Taro Yamada con sus encantos había desaparecido. No quería eso de él. Ella no quería un amor enfermizo por aquel chico. Ella quería un amor verdadero. Te amo, Taro Yamada. Le dijo la maestra con toda la sinceridad que pudo expresar su corazón. El chico se sonrojó y para su sorpresa, le dijo que también sentía algo por ella. Aunque eso que sentía era muy pronto para llamarlo amor. Dijo que quería conocerla mejor. Aquellas palabras fueron suficientes para la maestra. Si Taro la hubiera rechazado, posiblemente ella hubiera continuado esclavizando a las chicas hasta el punto de matarlas y de convertirse en una yandere para tener el amor de aquel chico. Pero afortunadamente para ambos, aquello no pasó. Ambos se disponían en juntar sus labios para besarse, cuando en ese momento una katana atravesó el cuello de Mida Rana. Lo último que alcanzó a ver la maestra fue el rostro de miedo de Taro Yamada cubierto de sangre. Después de eso, la maestra... ¿Qué pasa después? ¿Quién mató a la maestra? ¿Acaso tenía una gemela yandere que asesinaba a las otras chicas? ¿Por qué dejas la historia en continuación, Coffee? ¿No te gusta el suspenso, mi querido compañero de laboratorio? En esta historia, vimos que la maestra no decidió convertirse en yandere. Claramente nos da a entender que si Mida Rana fuera yandere, esclavizaría a sus rivales y utilizaría su poder como profesora para lograr asesinarlas. Pero no fue así, gracias a que confesó su amor. A veces, es bueno cambiar un poco el rumbo de la historia. Pero esto aún no ha terminado, ¿o no? Aún hay dudas que se resolverán en la continuación de esta historia. Recuerda, toda historia tiene algo oculto y creepy que quiere ser contado. Soy God of Coffee y nos sintonizamos luego. Buenas noches. Sí, soy yo. ¿Trabajaron una semana en tu escuela? ¿Cuántos chicos hay en tu clase? Interesante. ¿Y son guapos? Oh, no importa. Tú solo respóndeme. Está bien. Le daré clase a tus muchachos. No me culpes por seducir a cada uno de ellos. Si se portan bien, les dejaré tocar una de estas. Tú, la chica de las coletas, Najimi. No estuviste prestando atención durante las clases, por lo cual mereces un pequeño castigo. Me han llegado rumores de que tienes tatuajes en el cuerpo. Es algo que esta academia tan prestigiada no puede permitir.